El local y el dueño. Entonces me propuso hacer un restaurante, ¿no? Y pues me dijo que, okay, mira, tenemos un super local muy bonito, 700 metros cuadrados, tienes todo el equipo de cocina y tal. Y yo le dije, bueno, hagamos algo que me guste mucho, que es una cevichería, ¿no? Una cevichería peruana en Barcelona. Es cocina de la costa del Perú, del mar, ¿sí? Reflejado aquí, ¿no? Aquí hay un muy buen producto mediterráneo, muy buenos mariscos, solo le falta el toque cevichero, por decirlo, y pues esto es lo que hicimos, ¿no? Tenemos un 80% de la carta que es dedicada al mar. Y bueno, un 20% que es lo tradicional, que pues si no lo tenemos, los peruanos nos matan.